hasta que he venido, hermano. Gloria a Dios. Hechos capítulo 7, versículo 9. Cuando lo tenga, se pone de pie y me dice un fuerte amén, así de cristiano evangélico. Eso es. Leemos la palabra de Dios tal como está escrita en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Y dice: los patriarcas, movidos por envidia, vendieron a José para Egipto, pero Dios estaba con él. Siéntese. El lema de esta hermosa campaña, o no sé, evento, no sé cómo le dirán, es: Jehová va a cumplir su propósito en mí, ¿verdad? Dile que esté la par suya: Jehová va a cumplir su propósito en mí. ¿No lo cree? Dios mío. Bien, vamos a empezar a predicar esta hermosa tarde. Cuando nosotros decimos: Jehová cumplirá su propósito en mí, me quiere dar a entender que para cada uno de todos nosotros que estamos aquí reunidos, hay un propósito asignado de parte de Dios. Y usted podría decir: hey, hermano, pero yo quizás me pone a cantar, se sale el hermano de la iglesia porque espanto a los hermanos cantando. Hermano, yo no sirvo para predicar, yo no sirvo ni para evangelizar allá afuera. Pero quiero decirle que con el simple hecho que estemos en una silla sentado en este lugar esta tarde, es porque desde antes de la fundación del mundo había un propósito asignado para nosotros, para que estemos nosotros gozándonos en la presencia del Señor. Yo pensé que se iba a alegrar usted, hermano. Desde antes de la fundación del mundo hemos sido asignados para ser hijos de Dios. Pero quiero hablar, yo creo que ustedes saben de lo que voy a hablar, y es de José. Relata la Biblia que José vivía en Canaán con su padre llamado Jacob. Y relata la Biblia que la mamá de José era Raquel. José era de la edad de aproximadamente 17 años cuando un día el padre se levanta y le dice: mira, anda, ve a tus hermanos. Y vemos nosotros en la palabra del Señor, queridos hermanos, que este hombre llamado José era rebelde igual que nosotros. No, él salió corriendo. Y vemos nosotros, queridos hermanos, que este hombre llamado José estaba en el lugar de Hebrón cuando llegó a Siquén y no vio a los hermanos que estaban ahí. Y se encontró un varón y dijo: hey, ¿no has visto a mis hermanos? Mira, yo escuché que iban para Dotán, allá iban a apacentar las ovejas. Y de repente dice la palabra del Señor, hermanos, que iba aquel hombre llamado José, bien obediente. Y no crea usted, hermanos, que estaba a la vuelta de la esquina, así como la tortillería, que la mandan y se va toda brava a comprar las tortillas. No, estaba larguísimo. La cipota ahí a la vuelta está en la tienda, pero va brava la bicha. Amén, hermano. Y anda viendo si le sobra para el paquete, porque no tiene para el paquete. Pero José no era así. José se fue. Dice la palabra del Señor que como José fue en ese momento era el último hijo que había tenido Jacob. Pero como era el último y lo había tenido en su vejez, por decir así, era el que más amaba a Jacob. Estamos aquí, hermanos. Lo amaba más porque lo había tenido en su vejez. Ya voy a llegar al tema. Pero dice la palabra del Señor que el papá de este hombre llamado José le había hecho una túnica de colores. Ustedes, yo creo que ya han escuchado esta historia. En la escuela dominical todos los domingos me la daban a mí, hermano. Entonces, esa túnica había despertado una gran envidia en los hermanos. Primero, porque amaba más que a todos. A él lo amaba más que a todos. Segundo, porque esa túnica no le pertenecía al hermano menor. Esa túnica le pertenecía al primogénito. Entonces, pero los hermanos tenían una gran envidia, así como el que algunos hermanos que están aquí, que el Señor, que no pueden ver que todo prospera porque ya están bravos. Ponen a predicar a una hermana y dicen: esa bicha, ay, mira cómo le hace. Todo el micrófono llena de saliva. Ay, no, qué asco. Ay, así eran los hermanos de este hombre llamado José. Eran envidiosos, hermano.
Ahorita voy despacio para que usted vaya captando la historia. Escúcheme bien lo que le voy a decir. No importa qué cargo tengamos en una iglesia, no importa qué ministerio Dios te entregue en tus manos, no importa cuántos miembros tú tengas en tu iglesia, no importa cuántos hermanos salgan a las campañas, jamás tiene que ver en nosotros envidia. Porque del momento que nosotros despierta una envidia, aunque gritemos bonito, aunque cantemos bonito, aunque la gente se levante en danza medio mensaje, eso no sirve de nada, porque nuestro corazón está contaminado. Pero cuando nuestro corazón está limpio, esa alabanza llega al reino de los cielos. Esa alabanza como un perfume antes que Dios. Alabado sea Cristo. Cuando dicen un fuerte gloria a Dios. Aleluya. Media vez en tu corazón haya envidia, lo que hagas para Dios ya no sirve. ¿Por qué mató a Caín Abel? Por envidia. Entonces dice la palabra del Señor que este hombre llamado José llegó a Dotán, y desde que los hermanos vieron a José que venía desde allá, ¡ey, mira quién viene ahí! ¡Ay, sí, el soñador! Ah, así como usted, ¿verdad? Que mamá, fíjate que yo soñé que estaba predicando en un gran estadio, mami. ¡Uy, vos loca! Te voy a llevar al psiquiátrico. Sí, hermano. Mire, hay hermanas, hay ancianas en la iglesia que solo con sopes andan soñando, hermano. Por lo menos José soñaba que había las estrellas y la luna y el sol y se arrodillaba y se inclinaban ante él. No, pero usted sopes, con culebra sueña. Pero este hombre llamado José era un joven soñador. Pero ¿quién iba a creer en él? Nadie podría creer en él. Oiga, mira, algo que a mí me encantó y me recalcó tanto el corazón, que a José quizás nadie lo conocía, quizás José no era reconocido, quizás José, hermano, era un simple niño loco que soñaba por las noches y de repente se levantaba y llegaba donde los hermanos y le contaban: mira, yo soñé tal cosa. Y vos pensás que yo me voy a humillar ante vos estás loco. Pero me encanta algo, que hermano, quien miraba a José no era el hombre. Quien miraba a José de cerca era Jehová, y él sabía lo que había predestinado para... Ah, no sé cuándo se van a alegrar por esto, pero era Jehová quien había predestinado algo grande para José. No andemos buscando que el hombre nos reconozca, hermano. El único testigo de José aquí era Jehová. ¿Acaso sabía, aún el padre Jacob sabía lo grande que iba a llegar a ser José? No. ¿Los hermanos creían en José? No. Que no crean en vos, que no te desanime, querido joven. Muchas veces ni el pastor va a creer en ti. Cuando yo comencé a predicar y le pedí permiso al pastor para salir, me decía: ¿dónde? ¿Con quién vas a ir? ¿A dónde? No. Enseñame, quiero ver si es una invitación formal la que te han dado. Si es formal te voy a dejar ir, si no, no te voy a dejar ir. Y de repente, 2 días antes me avisaban: mira, papá, voy a, porque mi papá es el pastor de la iglesia. Mira, papá, voy a ir a predicar. ¿Y hace cuándo te invitaron? Hace 2 días. Quiero ver los mensajes, quiero ver si es verdad. Y yo tenía que ir ahí viéndolo. Y si el pastor no tenía WhatsApp, tenía que buscar el número para llamarle. Pastor, va que usted me invitó a predicar, pastor. Sí, hijo, va a venir. Habla con mi papá. Porque al principio mi papá no creía en mi llamado. Pero con respecto, fue pasando el tiempo, él comenzó a ver que en realidad era Dios quien tocaba los corazones de los pastores o de los jóvenes para invitar. Pero era un problema. Él nunca me invitó, hermano. Él nunca me invitó a un evento ni me dijo no. Simplemente que a él le gustaba que fueran invitaciones. Porque hay gente loca, hermano, que ve que hay una campaña y se va para allá. Sin permiso del pastor, agarra la maleta y se va para allá. Amén, hermano. Dios nos ayude. Dios les bendiga. Gloria al Señor. Aleluya. Si usted anda sin permiso del pastor esta hermosa tarde, mejor váyase para la casa antes que le pongan disciplina. Entonces, a lo que voy yo, que aún mi padre siendo pastor, al principio no creía. Y algo que me encanta a mí, hermanos,
que José quizás nunca se imaginó llegar lejos. Más que todos de aquí hemos soñado alguna vez. Los hermanos, lo que han soñado. Dios mío, hermano. No. Dios guarda. Por eso es que no avanzan, porque no sueñan. Hay cosas que uno las quiere, las anhela. Bueno, en el caso del pastorado, no sé por qué todos los pastores que pasan y dicen, yo no quería ser pastor. Y puede ser así, no quería, pero como cuando Dios predestina, querido ser, aunque no quieras, tenés que meterte. Y aunque te quieras salir, tenés que estar ahí, porque no, con Dios te la vas a ver. En cierta ocasión, un pastor se fue para Estados Unidos, dejó como 40 miembros tirados, como a los 2 meses venía en silla de ruedas. Hermano, aquí vengo, pónganme disciplina y voy a comenzar otra vez de cero. Yo no sé en Estados Unidos ustedes. Si Dios los ha llamado es porque Dios aquí los quiere. Pero volvamos al tema. Entonces, ¿a qué hombre dijeron los hermanos? ¡Ey! Allá viene José, ahí viene ese bicho cholco. ¡Ay, no va! Entonces, ¿qué vamos a hacer? ¡Ey, matemos al hombre! Dios mío, hermano. Es bonito cuando tenemos esa relación entre hermanos. Bueno, yo con mis hermanos tengo una... Todos estamos en el Evangelio, tenemos una gran relación así. Somos bien unidos. Bueno, toda la familia siempre hemos sido unidos. Pero yo me pongo a pensar, si yo tuviera hermanos envidiosos, o si yo tuviera un hermano menor y yo fuera más envidioso y le dijera, te voy a matar. ¿Cómo es que a vos te dijeron de presidente y a mí no? Si yo solo en el mismo paso y vos ni orás, te voy a matar. Aleluya. A ver, hermano. Entonces matémoslo, dijo. Rubén, el hermano mayor de José, era como que un poquito más espiritual, como que le gustaba orar un poquito. Dios bendiga a los que oran. Los que no oran, pues andan en la pura carne. Así dice la Biblia. Que Rubén trató de defender a José para que no lo matara. Pero de repente, a ver, yo creo que se desapareció Rubén y dijeron, hey, mira, ahí hay una cisterna, metámoslo ahí, pues. Para que no, es nuestro hermano, para que no suciemos nuestras manos, metámoslo a la cisterna. Pero había algo, que la cisterna estaba seca. ¡Ah, aleluya! En la cisterna no había nada de agua. Desde ahí comienza el plan maravilloso de Dios. Desde el primer sueño que tuvo José, bueno, quizás no sabía, pero nosotros que leemos la Biblia, es algo maravilloso, hermano. Voy despacio y si se quiere dormir, duermas, ese no es mi problema. Entonces, hermano, vemos nosotros que aquello lo metieron ahí. De repente, dice la palabra del Señor que estaban ahí y venían unos hombres. ¿Cómo se llamaban? Parece que eran samaritas, ¿verdad? Ismaelitas. Eran ismaelitas y dijeron, ¿por qué no vendemos a nuestro hermano? Vendamos a nuestro hermano y digamos que un mal animal, una mala bestia lo devoró. Imagínense la mente del diablo, hermano. Porque no crea, hermano, que eran ellos, era la mente del mismo diablo, pues. Quien te mete a vos disensión, envidia, contienda entre tus hermanos, entre tu hermana, es el mismo diablo. Y así te ves que hay hermanos que predican, que cantan, que dirigen, pero no pueden ver a otro hermano siendo lo mismo porque les arde el alma. Y quieren meterlo también a la cisterna, así como José. Hay predicadores que ponen en mal a otro predicador para que no lo eviten. Hay cantantes que le dicen, mira, ese bicho va aquí, ni la hallaste la nota. Va, no, hombre, ese no puede cantar, hombre, ese no llega al cielo. Yo siempre he sostenido algo, que Dios no escucha la melodía de un teclado. Dios no escucha la voz bonita que yo tenga. Porque estoy más que seguro que si Dios escuchara la voz de nosotros, a ninguno nos escuchara. Lo que Dios escucha es el corazón. Cuando te mira que venís íntegro, cuando te mira que venís con un corazón dispuesto a alabarle, quizás has venido emproblemado, has venido enfermo, has venido angustiado, has venido desesperado, pero te metís aquí y cerrás tus ojos y comenzás a alabar a Dios. Esa alabanza sube al reino de los cielos. Esa alabanza hace temblar a los demonios. Esa alabanza sujeta hasta el mismo diablo. ¡Gloria a su nombre! Bueno, los ismaelitas hicieron trato, lo vendieron por 20 piezas de plata. Era bastante, era visto en ese tiempo.
Pero le quiero decir algo. ¿Por qué quiere usted que dieron 20 monedas de plata? ¿Por qué? Porque José era un hombre joven. Tenía 17 años. Era robusto, no era feo, hermano. Amén. Muchos de nosotros casi monos íbamos a hacer, y por misericordia somos gente. Aleluya. Pero José no era feo. Y lo vieron hermoso. Ey, vendámoslo. Le vamos a dar 20 monedas de plata. Y ya sé a quién se lo voy a vender. Ya llevaba la. Yo me imagino que el que compró a José ya llevaba la mentalidad que vendérselo. Bueno, sacaron a aquel hombre de ahí, lo sacaron de la cisterna. Vaya, llévenselo. Al fin nos deshacimos de este rebelde. Es que lo odiaban, hermano. Lo odiaban. Así como vos le decías a tu marido que no lo amas, pues, ven, hartate. Así mismo, hermano. Dios bendiga. Hoy es tiempo que se reconcilien. Entonces, este hombre llamado José iba, hermano. Yo imagino que José iba llorando. Llorando porque, mira, cuando uno empieza, bueno, cuando uno empieza en el ministerio, y mira, uno mira de todo, hermano. Yo una vez me había invitado a predicar un evento. Cuando llegué, ya no me pusieron a predicar a mí, pusieron a otro. Y yo vi un tipo con corbata, chaleco, hasta saco, hasta me puse ahí con unos 40 días de ayuno y bien contento, hermano. Y lo raro que todos los días el presidente, hermano, ¿está listo? Va, sí, ahí estamos, hermano, ¿está listo? Sí, de los primeros eventos que yo estaba atando, hermano. Y como cuando uno empieza, uno solo quiere pasar aquí leyendo la Biblia, ¿sí o no, pastores? Uno entra en una gran aflicción, los pastores, tengo que predicar hoy en la iglesia, tengo que preparar el mensaje. Hay pastores que ya les da igual cualquier cosa, ya no, pero hay pastores que se preocupan por llevar algo al pueblo. Y de repente dijo el pastor, bueno, perdón, de repente comenzó una gran un de gente a danzar, y yo estoy de acuerdo, yo me gozo cuando veo que Dios se mueve. Pero dijo una hermana, tal pastor va a predicar, dice el Señor, dijo una hermana. Y yo me tiré de rodillas. Porque yo estaba nervioso, estaba como quizás el triple de esto. Y estaba nervioso, hermano. ¿Y qué creen? El pastor hizo caso a la profeta. Y lo que a mí me dio risa es que después me llamó un hermano y me dijo, ¿sabe quién era el hermano que predicó? ¿Quién? El pastor de la profeta. Ella se habían puesto de acuerdo porque él quería predicar en ese evento y no que predicara un joven. Imagínese, hermano. Estos eran profetas de Baal. Aleluya. Pero en el momento yo me sentí mal. Y yo me senté en la silla. Yo escuché el mensaje. Yo me gocé porque a mí me han enseñado que, aunque, bueno, yo tengo que sentarme en la silla, me ponga o no me ponga, yo ahí me voy a estar. Pero yo me quería salir a chillar al baño, hermano. Y de repente me ponía aquí. Aleluya. Yo queriendo llorar. Entonces, uno no entiende el propósito de Dios. Pero así como hay lugares donde a ti te vende menos, hay lugares que Dios te exalta y te enseña que Él te ha llamado. ¡Gloria a Dios! Mire, quiero hacer un paréntesis aquí. Cuando tú te sientas que te he menospreciado, ten cuidado con el diablo. Porque yo dije, si esas profetas de Dios, ¿y por qué Dios no quiso que predicara hoy? El diablo me comenzó a meter un puño. Si vos no traes para predicar, si vos no sé por qué estás aquí en tu casa, estuvieras ahí bien echado, me decía el diablo, hermano, en la mente. Y la gente solo me quedaba, porque gran bulla que habían, hasta por la radio, por la televisión, hermano, y yo nervioso, hermano, y la gente esperando verme a predicar, y nada. Y ahí comprendí que Dios primero, antes de cumplir el propósito que ha predestinado en nosotros, tiene que probarnos. Nada me hubiera costado andar en moto, nada me hubiera costado salirme, agarrar la moto y irme para la casa, pues. Es más, teníamos vigilia, me hubiera ido a dormir a la casa y después para estar con toda la vigilia. Pero no, aquí quédate. No, Señor, ya me voy. Aquí quédate, rebelde, aquí quédate, hombre. Y me quedé. Bueno, hasta después dio cuenta el pastor y me pidió disculpas. No lleva donde meterse el pastor después. Pero igual. Entonces, yo eso pensé yo cuando leía la Biblia, que José iba caminando para allá, para Egipto. De Canaán hasta Egipto, ahí va José. Vaya, aquí vengo. Mis hermanos me vendieron.
mis padres van a estar preocupados, capaz mi padre se va a morir. Y de repente dice que mataron un cabrito, lo degollaron, llenaron la túnica de sangre. Y le dice: papá, mira, veníamos de allá de Lotán y hallamos que estaba la túnica de José tirada en sangre. Grandes hipócritas. Dios le bendiga a los judas hipócritas, que delante del pastor son una cosa, pero atrás se lo comen en la espalda. Jehová te reprenda. Si tenés el descaro de hablar de tu pastor sabiendo que él te ha apoyado, él te ha levantado los ánimos cuando vos has estado casi de irte para el mundo. ¡Ay, no soy nada!, dice la viejita y se arranca la mantelina. Y el pastor: hermana Chepa, ¿por qué no ha venido? Es que compré una sandalia en la MD, solamente ella me entiende, y me la pasearon. Hermana Chepa, le voy a comprar otro par yo, pues, pero regresa a la iglesia. Y después de tantas cosas te andas hartando a tu pastor. Vos no sos nada, déjame decirme. Sos el vivo diablo. Aleluya. Porque 6 cosas aborrece Jehová, y aún 7 abomina su alma. Y una de ellas es la lengua mentirosa. Pero sigamos en el otro día, voy a traer ese tema para que se goce. Entonces, aquel hombre llamado, bueno, yo me imagino que iba caminando José, iba llorando, hermano. ¿Cómo usted? Sabiendo que sus hermanos lo vendieron, va riéndose. Mis hermanos me vendieron, No, iba quebrado. Así como cuando su marido le dice: ¡ya no te amo! Así iba José. Entonces, llegaron, papá, mira. El papá se puso quebrado. Levanta la mano a algún padre o madre que se le ha muerto un hijo. Nadie. Gloria a Dios. Qué bendición. 1, 2, 3, 4. Ellas me van a entender qué es sentir eso. Porque por más que uno le dice: ay, mi más sentido pesa, y le sube toda la espalda y le hago un masaje y le eche bálsamo en la espalda. No, mentira, no siente nada. Ella sí lo siente, usted no. ¿Saben por qué le digo esto? Porque dice la Biblia que los hijos y las hijas de Jacob lo querían consolar, y él no se dejó ser consolado. ¿Y sabe qué dijo? Voy a llegar hasta el Seol enlutado. ¿Qué quiere decir? Que él iba a morir enlutado hasta que él se muriera. Imagínense el dolor de cabeza que le dio esos 11 hijos a su padre. Vos que le das dolor de cabeza a tu mamá y después estás chillando ahí en la caja: mamá, yo te quería. Mentira, vos sos una gran hipócrita. A ver, hermano, yo he ido a predicar a vela donde los hijos están llorando, hermano, y le llevan unos grandes arreglos de flores, hermano, que yo me quedo hasta con la boca, hasta fotos le somos, pues. Y se ponen a chillar y nunca la vinieron a ver, nunca la llegaron a nada. Así eran estos jóvenes. Y le ha puesto, mira, para, y le ha puesto algo que si un hijo de ellos se hubiera muerto, Jacob lo hubiera enterrado, bueno, se murió, pero era el que más amaba. Y solamente un hombre entregado a Dios aguantaría algo a eso, porque Abraham tuvo que entregar a Isaac. Era el único, era uno de los 100 que tenía, ¿verdad? No, era el único. Pero estando, él no se retractó. Pero cuando Dios vio la obediencia, de repente apareció un cordero ahí. Ah, no sé qué me está acá. Ya vi que tu corazón, vos verdaderamente me amás y me obedeces. Entonces Jacob sintió ese mismo dolor. Pero dice la palabra del Señor, hermano, que de repente aquel hombre llamado, bueno, ahí termina la historia de los hermanos, y de ahí comenzamos con José, que comienza José y llegó a Egipto y se lo vendieron a un hombre llamado, están conectados, Potifar, el cual este hombre era, bueno, primero era faraón, que en sí, el faraón que estaba en el tiempo de José se llamaba Sesostri II. Entonces, después de Sesostri II era Potifar.
Cuando llegó Potifar, ¿sabe qué pasó ahí? Ah, esto me encanta, hermano. Después que lo habían vendido, después que nadie creyó en él, Potifar se comenzó a fijar que todo lo que ponía en las manos de José era bendecido. ¡Dásela fuertes a él! Le ponía dos vacas y un toro. Ah, ya se imaginaba. Hasta tres vacas de un solo, aleluya. Ah, todo lo que toca a tus manos es bendecido. Ah, perdón, me adelanté un poquito. Esto no lo puedo dejar a un lado. Dice la Biblia que le comenzó a contar los sueños José a sus hermanos. Ahí, disculpen, hagamos ahí un paréntesis. Y dice que soñaba que estaban atando manojos. Y el manojo de él de repente se le salía de las manos y se ponía así parado el manojo. Y dice la palabra del Señor que los 11 manojos que estaban se inclinaban ante él. Y ahí comenzó un mar de ardilla, hermano. Allá como que le echaba limón allí a la llaga, aleluya. Y de repente estaban, yo me imagino que estaban cenando ahí todos. Y dice que soñó un sueño. ¿Y qué soñaste, hijo? Ah, que habían 11 estrellas alrededor de mí. Y estaba la luna y el sol. Y se inclinaban ante mí. ¿Y qué crees que significa? No sé, papá, usted dígame. ¿Vos crees que tu madre, yo y tus hijos, tus hermanos se van a inclinar? No, pues, bueno. Él no negó. Solamente se quedó pensando en eso. ¿Amén o no ven? Dios mío, porque no leen la Biblia, están así, porque no leen la Biblia. Bueno, de repente, bueno, eso fue después, ya después había el soñador, nos lo vendieron. Hoy llegamos a otra donde estábamos. De repente dice que todo lo que tocaba la mano de él era bendecido. De repente, voy rápido, hermano. De repente llegó barriendo a la casa de la mujer de Potifar. Yo imagino que levantaba los sillones y barría los sillones. Porque hoy las cipotas son como dicen ahí, los que miran a la suegra barren. A ver, hermano, solo por encimita. No, pero José, imagino que levantaba los muebles. Porque se va a la casa, está cipota, levantas el módulo, ahí están todas las cucas muertas, hermano. A ver, hermano. Va al lavadero, están todos los trastes llenos de hormigas, a la hoja de Cristo. Ni podés estar ahí porque hay un puño de avispa. Pero ese no es el punto, mosca, dice la hermana, por lo que pasa con tifoidea y están todas secas, alabados a Cristo. Entonces, pero de día a día venía este hombre llamado la mujer de Potifar viendo a José. Y lo miraba que era guapo. Me imagino que era chelito igual que yo. Aleluya. Era guapo. Y le decía, Josecito, dígame, señorita. Anda a comprarme allá cremita de tortuga para la carita, Josecito. Vaya, y corría Josecito, mano. No era la mera mera, pues. Josecito, dígame, señorita. Anda a ver si mi marido ya viene, es que estoy desesperada por él, Josecito. Va, era mentira, ella ni quería Potifar, sí, ella lo quería. Hasta que un día el marido de esa señora, Potifar, andaba comprando, andaba lejos. Y un día, lástima que no tengo cipote aquí, no porque lo agarrara para hacer la demostración de un solo. No, pero no lo llamo porque se van a probar. Hasta que un día, dice que estaba sola ella. Y dice la Biblia, hermano, esto es la pura Biblia, hermano. No creo que es invento mío, eso está aquí en la Biblia. Y dice que un día aquella mujer estaba sola y yo imagino que se acababa de bañar, hermano. Estaba en toalla esperando que entrara José. Es que el diablo te la va a pintar bonito, hermano. Hermana, el diablo se la va a pintar el bonito. Te va a mandar tu príncipe azul que tanto soñas, que pones en las historias, en los estados, que te quieres casar, que no sé qué va. El diablo te lo va a mandar. A los hermanos. Aleluya, hermano. Más vos que sos presidente de jóvenes. Vos que no sos un muerto igual que todos, sino que vos vas a las oraciones, a los ayunos, te congregás todos los días y le servís a Dios con todo el corazón. Ahí.
va a llegar la mujer de Potifar. Y de repente entró José a barrer. ¡José! ¡Uy! ¡Señorita, señorita! Yo me imagino que esa mujer estaba en la cama y gritó, me imagino yo. ¡José! Y José, pues claro, imagínate, se hubiera caído, hubiera quedado a las patas, hermano, y tenía que ir, pues. ¡Corre! ¡Ey, José! ¡Ay, papi! ¡Duerme conmigo! Nosotros nos reímos, hermano. Pero en ese momento decisivo de fallarle a Dios y satisfacer la carne, o serle fiel a Dios y meterse en problemas. Uf. Póngale mente a esto. Si José se acostaba con esa mujer, la mujer iba a estar contenta con él. Y no solamente iba a ser una vez, sino que se iban a ser amantes. Pero él iba a mantener su cargo ante Potifar. Y si no se acostaba con ella, ella algo iba a planear, que ya lo vamos a ver más adelante, para destruirlo. Y dice que le agarró la camisa, hermano. Un ejemplo. Bueno, digamos que andaba la túnica. Bueno, ya le habían quitado, ¿verdad? Digamos que andaba como un tipo vestido. Porque antes estaban tipo vestido los esclavos. Y la agarró. ¡Fla! ¡Vení! Y prefirió. No sé cómo hizo, pero la cosa es que en la mano le quedó la ropa de él a ella. Y salió el chuloncito para afuera, corriendo, huyendo del diablo. Así como ustedes salimos corriendo del diablo. Ay, Dios mío, hermano, no corre usted del diablo. Ja. Salió chulón de la casa de ella. Desnudo, perdón, pues, éticos. Entonces, pegó el grito a la mujer: ¡ayuda! No se asuste, espérate. ¿Qué pasó, señor? Y lo raro es que ya no llegó José, sino que llegaron otros. ¿Qué llegaron los soldados? ¿Qué pasó, señorita? No, le quiero decir que se quedó aquí José conmigo y quiso abusar de mí. Ah, de verdad, José. Sí, José, mira, aquí está la túnica de él. ¡Llamen a mi marido! Mire la hija del diablo, hermano. Es que cuando el diablo te va a levantar una calumnia a ti, y te la va a hacer tan real, papito. Pastores, cuando el diablo levanta una calumnia a usted, pastor Naín, se la va a hacer tan real que hasta usted se la va a creer. Yo vi a la presidenta que la tenía bien pegada un poste allá en la entrada de la Nueva Granada. Y esta foto la editan bien. Bajan una foto ahí de Jack, el de Titanic, Dios le bendiga. Y va a otra cipota y la ponen ahí. Y no sé cómo hacen, pero lo hacen idéntica a la presidenta. Mire, pastor. Mire, mire, pastor. La presidenta, la santa, la íntegra, la virgen de su iglesia. Ahí solo queda pelear por Facebook, ¿verdad? Tirar indirectas en el estado, ¿verdad? Solo poner la boca en el polvo y dejar que Dios pelee por nosotros. Pero si es verdad, humillate y reconocelo. Amén, man. Porque hay gente que se lava. No, mentira, mentira. Ay, no. Pastor, si quieres póngame disciplina, pero aunque yo sé que es mentira, pero Dios va a pelear por mí. Mentira, es verdad que andabas de chambrosa. Pero sigamos con el tema. Entonces Potifar mandó, ¿a quién mandó a meter a la cárcel? A José. Ponete a pensar cómo terminó José en la cárcel. Que yo voy a la cárcel por un chambre que me haga una vieja. No, hombre. Hoy, mira, ayer estaba yo pintando. Yo creo que me dio un poquito en la mano, que no me logré quitar toda la pintura. Y había un gato muerto afuera de mi casa. Llegaron como tres policías a ver el gato. Y a ver casa por casa quién lo había matado para meterlo preso. Más que de unas angoras amarillas con ojos azules. Había una linda gata.
por una gata quiere meter a preso al que mató ese gato. Digamos que por el gato yo le quería matar, me hubiera metido preso a mí. Pero yo por lavar me iba a meter algo. Así hizo la mujer de Potifar. Pasemos a, yo sé que tiene sueños, pero los que les gusta escuchar la Biblia, ellos se gozan con esto. Les voy a decir algo, con toda humildad se lo digo. Yo puedo explicar un mensaje del Pentecostés que te haga avanzar y te estremezcas en esa silla, pero te vas a ir igual. Pero con esta palabra te vas a ir rejuvenecido en el Espíritu. Entonces, aquel hombre llamado José, lo metieron a la cárcel. Me encanta algo, que aún en la cárcel, el soldado que estaba en la cárcel, lo dejó de encargado a José, porque vio que él era justo. Ay, Dios mío, como no sos justo vos. Yo bendigo a los que tienen negocios y dan más o dan menos. Bueno, dan menos porque más no pueden dar. Dan menos. Hasta la balanza les mueven allá abajito para que digan que ahí están las 3 libras. Mentira, 2 y media son. Te vas a hartar juego por ladrón. Pero José era justo. Esto es para todos. Oye, de jóvenes, voy a ir porque jóvenes. No, esto va parejo con todos. Entonces, de repente estaba José, bueno, estuvo José en la cárcel, yo me imagino que pasaban los días. Y me encanta algo, que el copero y el panadero, ¿ves?, que estaban en la cárcel, tuvieron un sueño cada uno. Más sueños. Y para que vea usted cómo Dios bendice, hoy no solamente soñaba, hoy interpretaba los sueños. Porque una cosa es soñar, hermano. Ay, el pastor, yo soñé. Por ejemplo, dice que habían 3 copas. Yo soñé que habían 3 copas. Y el pastor dice: las 3 copas son el Espíritu, perdón, el Padre, el Hijo y el Espíritu. Porque hoy interpretamos los sueños todos payuncos, hermano. Así, a la rápida, a la carne, pues. Ah, yo creo que esto, esto es, vaya. No, José estaba revelado. Vaya, las 3 copas son 3 días, le digo. Ay, ya no se gozaron, hermano. Entonces, dice la palabra de Dios, y se lo voy a leer, porque no me lo repetí todo de memoria, no porque me hubiera gustado traerlo de memoria para que usted no se duerma. Pero oiga lo que dice en Génesis capítulo 40, versículo, usted solamente escuche. Entonces el jefe de los coperos contó su sueño a José y le dijo: yo soñaba que veía una vid delante de mí, y en la vid 3 sarmientos, y ella como que brotaba y arrojaba su flor, viniendo a madurar sus racimos de uva, y que la copa de Faraón estaba en mi mano, y tomaba yo las uvas y las exprimía en la copa de Faraón, y daba yo la copa en manos de Faraón. Y le dijo José: esta es su interpretación. Los 3 días, al cabo de 3 días, levantará Faraón tu cabeza y te destruirá a tu puesto, y darás la copa a Faraón en su mano, como solía hacerlo cuando era su copero. ¿Eso dónde lo hizo? En la cárcel. Sigamos con el siguiente punto. Oiga bien esto. Viendo el jefe de los panaderos que había interpretado para bien, dijo José: también yo soñé que veía 3 canastillos blancos sobre mi cabeza. En el canastillo blanco sobre mi cabeza, perdón, más alto, había de toda clase de manjares y de pastelería para Faraón, y las aves la comían del canastillo de sobre mi cabeza. Entonces respondió José y dijo: esta es su interpretación. Los 3 canastillos son 3 días. Al cabo de 3 días quitará Faraón tu cabeza de sobre ti, y te hará colgar en la horca, y las aves comerán tu carne de sobre ti. Quiero tocar un punto muy importante. Es bonito cuando Dios profetiza bendición sobre nosotros, ¿sí o no? Pero yo he visto profetas profetizándoles a hombres fornicarios, adúlteros, bueno, de todo, bendición. Pero cuando se levanta un profeta de Dios y le saca el pecado a la luz enfrente de todos, se van bravos. Y eso pasó con este hombre, se fue bravo. Pero si pasemos al siguiente punto. Aquí quiero llegar yo. Deja que Dios pelee por ti.
Usted solo escucha, porque si lo pongo a leer, muchos de ustedes no pueden ver bien, otros les cuesta leer y yo voy rápido. Génesis capítulo 41, versículo 9 dice: entonces el jefe de los coperos habló a Faraón diciendo: me acuerdo hoy de mis faltas, cuando Faraón se enojó contra sus siervos, nos echó en la prisión de la casa, en la casa del capitán de la guardia, a mí y al jefe de los panaderos. El versículo 12: estaba ahí con nosotros un joven hebreo, siervo del capitán de la guardia, y se lo contamos, y él nos interpretó nuestros sueños y declaró a cada uno conforme a su sueño. Versículo 14: entonces Faraón envió y llamó a José y lo sacaron apresuradamente de la cárcel y se afeitó. Para mejor José se afeitaba. Usted viene para el culto y viene todo barbudo, como que bolo. Sigamos con él. Y se afeitó y mudó sus vestidos y vino a Faraón. ¿Qué pasó? Dios mío. Hermano, ¿es pecado la barba? No, no. Bueno, yo no digo que en la Biblia que sea pecado, pero hay que ser decorosos. Vio usted aquí que no fue José que habló: yo soy hijo de Dios, yo puedo interpretar el sueño del faraón, llévenme ante él. No. Qué tremendo que este hombre, este copero, viendo que por medio de la interpretación de José había salido, no pudo abrir la bocota. Ha sido muchos de ustedes, Dios los ha sanado de cáncer, Dios los ha sanado de diabetes, Dios los ha sanado, bueno, ya se van, ustedes estuvieran muertos y Dios los ha sanado y no pueden abrir la boca para testificar que Dios es grande y tiene poder para sanar. Jóvenes, muchos de ustedes estuvieron en el mundo, ustedes vienen aquí bien ataviadas, pero muchos de ellos vienen de revolcarse del mundo, hermano, muchos de ustedes vienen de revolcarse con el diablo. Y qué triste ver a este joven arruinadito que no puede abrir la boca ni declarar un gloria a Dios, al Dios que los cambió. Tamaño jovenón, se harta 8 tortillas y no puede predicar que Cristo lo ha cambiado. Tenés una gran lengua para hablar a tu amiga y no tenés lengua para predicar el evangelio. ¡Qué desgracia! Pablo dijo: muchos de ustedes ya tendrían que ser maestros. Muchos de ustedes ya tendrían que ser mujeres de arranque. Ay, me quiero matar, me quiero ahorcar, le dice la amiga. Le ayudo a vender el lazo. A ver. Usted tiene que decir: no, primero suelte ese lazo. Vaya, póngase de rodillas. Vamos a reprender demonios y que Dios la haga libre. Así debe reaccionar un verdadero hijo de Dios. ¡A su nombre! Así pasó con este copero. José allá adentro esperando que lo llegaran a sacar por medio de él. Hasta que Faraón tuvo un sueño que nadie lo podía interpretar. Se acordó ese hombre de José. José estaba ahí adentro mandándolo preso, la vas a escribir, no había de otra. Pero de repente llegó: vaya, Josecito, vámonos. Te voy a llevar a Pierre Cardin para que te pongas una mudada bien bonita. A la dry clean para que te laven bien el pantaloncito. Una presto barba para que te pongan bien guapo, José. ¿O no es así la Biblia? Ya lo acabo de leer. Lo que pasa es que yo me meto en la historia, hermano. Me gusta meterme ahí, pues usted como lee todo simple, no entiende nada. Entonces ya José iba bien guapo entre Faraón. Ahí voy yo, hermano. Mira, te voy a decir algo. La humildad no está en que andes todo chuco. Voy a decir esto porque da pena por veces, hermano. Hermanos casados que tienen a su mujer en su casa y no le pueden planchar la mudadita. No, qué pena con vos. Tu marido todo bajado y vos... No, a mí me da la vergüenza, hermano. Ay, no, me tapo la cara, mejor. Tenés manos, tenés plancha. Plancha tu ropa y venía ordenado el culto, hombre. Si venías ante Dios, no venías ante el presidente ni ante el faraón, venías ante Jesucristo. ¡Ah, no se gozaron, pues! ¡Planchen! Algo que a mí mi mamá me enseñó, a mí mi mamá, gracias le doy a Dios por mi mamá, de los 6 años yo ya planchaba mi ropa. Y hoy cuando yo no estoy, ella me lava la ropa porque ella le nace.
Pero yo también, aunque no tenga mamá ni papá, yo lavo mi ropa. Yo nunca voy a andar todo bajado porque da pena eso, hermanos. A José lo sacaron para afeitarse, ponerse guapo. Usted póngase guapo para Jehová, no venga todo arruinadito. Usted también combínese para Cristo, hombre. ¿Sabe por qué digo esto? Porque por mi casa pasan testigos de Jehová. Están más quebrados, hermanos, que saber quién. Pero andan bien guapos, tipo. Ah, grandes trajes. Amén, un amén. Bien bañadito. Ustedes tienen como un mes de no bañarse. Las monjas andan bien ataviadas. Se van a ir para el infierno y no se arrepienten. Pero andan bien planchaditas. ¿Y usted? Pues otro día lo dejamos eso. Entonces se fue y se presentó ante Faraón. Ya voy. ¿Cuánto tiempo llevo ya, hermanos? Ando, me faltan 20 minutos porque me dieron el tiempo a las 3:40. Entonces, aquel hombre llamado José, ¿sabe qué pasó? Llegó y le contaron al faraón y le dijeron: vaya, faraón, cuéntale el sueño. Yo soñé que de repente habían 7 vacas gordas. Para ir rápido, lo raro que después salían otras 7 vacas flacas. ¿Y qué pasaba, hermano? Las vacas flacas se comían a las gordas. Pero esto es simbología, no voy a pasar a usted mal, hermana. Bien entendieron ustedes, rebelde. Entonces le dijo: vaya, esto es así, le dijo. Hay 7 años de gran abundancia en todo Egipto. Pero vienen 7 años de una gran pobreza total, que no va a haber ni un frijol. Así como cuando vos no días más y te estás muriendo de hambre porque no das el diezmo y no te bendice. Así les pasó. Amén o no amén. Ya no le gustó, como me metí con su diezmo, perdón, le toqué su dinerito. Ganás al mes o la quincena y te duele apartar $15. Ganás 150 al mes, te duele apartar $15 para Dios. Por eso es que nunca ve la tuya. Nunca prosperar. Nunca te alcanza ni para pagar ese boleto, pero eso es otro tema para otro día. Entonces le dijo: ¿qué podemos hacer? Le dijo Faraón a José. José le dijo: Señor, si usted me permite hablar, yo le podría dar una solución a todo esto. Mire la sabiduría que Dios da a sus hijos. Si vos aplazás el grado porque verdaderamente sos topado, no porque sus hijos tienen que ser inteligentes, hermano. Acá hay cipotas, bueno, en el hecho donde yo me congrego hay cipotas estudiadas que a mí me da miedo la inteligencia que tienen. Y si los cipotas del mundo sacan grandes carreras, ¿cómo no nosotros también, hermano? Ah, no les gustó, ya no quieren estudiar ustedes, pa. Ustedes como a manchar mesas van a la escuela y se hacen pulseritas ahí con el lapicero, Dios les bendiga. Les voy a dar un consejo, estudien, hombre. Prepárense. Pero siempre pongan de primero, ante todas las cosas, a Dios. Entonces, vaya, le dijo Faraón. Vaya, yo sugiero que en el lapso de 7 años de gran abundancia, recaudemos todo lo que podamos y lo guardemos en almacenes para los 7 años de sequía, tener comida. Y les digo que hasta los de más ciudades van a venir a buscar comida de nosotros. Porque los del mundo, cuando están en una desesperación y zozobra, te buscan a ti para que Dios tú le des algo a ellos para sentirse ellos fortalecidos. Me siento bien teólogo, fíjese. Porque yo predico hasta que me acabo la garganta, pero usted tiene que irse ahora diferente. Mire, entonces llega José y vaya, tú vas a quedar encargado de eso, le dijo. Aleluya, aquel cipote chorreado, soñador, que decía que se iba a inclinar ante él y que lo vendieron y que estuvo preso. Ahora él gobernaba Egipto y le ayudó a Faraón de salir de la sequía que vendría a Egipto. Alguien puede alabar a Dios, alguien puede alabar a Dios esta tarde. Nosotros hemos sido llamados para ver cosas grandes. Nosotros hemos sido llamados para sacar este mundo de las tinieblas. Nosotros, Samanda Lima Sheba, nosotros hemos sido llamados para proclamar victoria, aunque el mundo se revuelque en el pecado. Hemos sido llamados para sacar al mundo de Egipto. Jóvenes, avivemos ya, hombre, avivemos. Es que esto me encanta, hermano.
después de ser un niño chorreado de 17 años, nadie creía en él, pero ahora está manejando los carros de Faraón y buscando trigo, buscando maíz, buscando cebada para guardar en sus almacenes y tener comida para los años de hambre. Se fija como es Dios para con sus fieles. Si vos sos un gran infiel que por cualquier cosa dejas el evangelio, vos nunca vas a tener nada de parte de Dios. Si vos sos un gran infiel que por cualquier cosa dejas tu uniforme de servir, tu uniforme de servidor, tu uniforme de joven, nunca vas a obtener nada de parte de Dios. Pero aquellos que a pesar que lo vendieron sus hermanos, aquellos que a pesar que lo metieron preso por una calumnia, pero siguen parados y nunca se detienen, eso verán la misericordia. Verán la misericordia de Dios, verán la bendición de Dios, verán el respaldo de Dios, verán el poder de Dios. ¡A su nombre! Póngale en mente esto. José ya no estaba aquel niño lloroso que iba de Canaán para Egipto, no. Yo me imagino que ella se había olvidado de sus hermanos, menos de sus padres, porque su padre verdaderamente lo amaba. Pero esto Dios me lo ha enseñado a mí, porque han habido muchos hermanos que me han pisoteado. Hubo un hermano que me dijo: no prediques así, vos empezás a predicar, de aquí a unos 8 años vos vas a estar, ya no vas a predicar igual. Y yo le dije: mire, varoncito, gracias por su mal consejo, pero yo predico así porque Dios así me ha dado el mensaje, y solamente porque usted me quiere. Que no, a mí que me da el mensaje es Cristo, y este mensaje con la ayuda de Dios primeramente no se puede cambiar. Aunque el pastor diga muy fuerte, predica, no importa, si me quiere invitar, invíteme, si no, no. Pero esta palabra no se vende, porque esta palabra fiel y verdadera y es digna de ser recibida por su santo. Alguien puede alabar a Dios fuerte. Esta palabra tiene que obedecer predicándose. Hay que ser fiel a la palabra. Hay que ser fiel a la palabra. No venda el mensaje. No venda el mensaje. Predique la palabra. Santo. Jóvenes, prediquen la palabra con autoridad. Porque Pablo le dijo a Timoteo: te exhorto. Bueno, comenzó con otra palabra, no me acuerdo la palabra que dijo. Te insisto que prediques la palabra que diste a tiempo y afuera de tiempo. Exhorta, reprende, redarguye con toda paciencia y doctrina, porque vendrán tiempos donde no sufrirán de sana doctrina, porque se amontonarán maestros conforme a su propia concupiscencia y apartarán de la verdad el oído y se volverán a la fábula. Pero tú sé sobrio, predica la verdad, no venda la verdad. Esta palabra se puede vender, aunque venga quien quiera venir, esta palabra tiene que ser la misma. Qué tristeza, un hombre que yo siempre admiré. Y me dijo: no prediques así, me dijo. No grites mucho. La gente se asusta cuando vos gritás. Que se asuste el muerto, le dije yo, pero yo sí voy a predicar. Y no es porque yo sea el tipo, no, a mí me encanta que los ancianos me aconsejen. Yo escucho todo consejo de ancianos. Pero cuando yo veo que un anciano ya se arruinó, ya no predica la palabra. Cuando yo veo que un anciano mira que la hermana llega sin ceja y no le dice nada. Cuando veo que de repente llega una hermana en adulterio y el pastor no la amonesta y la pasa a la sala a darle privilegio, yo digo: no, este pastor ya se arruinó. Este pastor ya no predica la palabra, porque quiero decirles algo: son los tiempos finales, y en esos tiempos es donde nosotros debemos amar hacer la doctrina. Jóvenes, levantémonos con poder. Jóvenes, prediquen la palabra. Mujeres, abran la boca. Hombres, abran la boca. Abre tu boca que yo la llenaré. Ya vieron el propósito de Dios. Y yo hasta aquí pude decir el lema de esta tarde: Jehová cumplirá. Aunque esté preso, Jehová cumplirá su propósito en mí.
Aunque me metan en una cisterna, Jehová va a cumplir su propósito en mí. Aunque vaya caminando desde Canaán a Egipto sobre el desierto, pero Jehová cumplirá su propósito en mí. Aquel hombre caminó por el desierto con aquellos camellos y aquellos hombres que nunca los había visto, pero aquel hombre, me imagino que iba: solamente tengo que serle fiel a Dios, solamente tengo que serle fiel a Jehová. Solo y caminando y diciendo: tengo que serle fiel a Dios, tengo que serle fiel a Dios. Iba caminando: tengo que serle fiel a Dios. Le salió una señora que se lo quería comer, pero él dijo: no, no puedo fallarle a Dios porque tengo que serle fiel. Este es un hombre que sabe quién lo ha llamado. ¿Será que sabemos quién nos ha llamado? Jehová cumplirá su propósito en mí. Todos los jóvenes, levanten la mano al cielo todos los jóvenes y digan: Jehová cumplirá. Ay, Dios mío, ya ves por qué nunca recibí nada. Dígalo fuerte: Jehová cumplirá. Una vez más: Jehová cumplirá. Ah, Jehová cumplirá su propósito en mí. Ese salmo que lo escribió aquel hombre llamado David, quizás nadie creyó en él, pero cuando vieron a aquel hombre llamado Goliat derrotado, ese hombre vio que Jehová estaba con él y dijo: Jehová cumplirá su propósito en mí. Y puedo comenzar a recalcar todo, hermano. José, David, ¿quién creía en David? Jeremías: ah, yo soy mudo, yo no sé hablar, soy un niño apenas. Ah, pero Dios lo levantó como un gran profeta. Hermano, no importa qué grado tengas de estudio, no importa que no tengas teología. Claro, yo sé que eso ayuda, eso es bueno para uno, llenarse de conocimiento. Pero a mí la Biblia me dice que si quieres sabiduría, pídasela a mí. O sea, que si quieres sabiduría, pídasela a Dios. Pídasela a Dios, que tiene poder para bendecir, decirte y para consolarte. Aleluya. Algo, hermano, yo se lo digo para la gloria de Dios. Tengo un padre que ya en noviembre cumplió 23 años de ser predicador, de evangelista, y lleva 17 como pastor. Pero nunca he llegado yo llorando ante él y le he dicho: papá, mira esto. Me despreciaron, papá. Mira, ni ofrenda me dieron allá, papá. Mira, mira, no, hermano, no hay que andar con chiquilladas en el evangelio. Te voy a decir algo. Y lo voy a decir porque Dios me lo pone en mi boca. Y me voy a bajar de aquí para que te asustes más. Vos que andás esperando que te llame la pastora o el pastor para consolarte y animarte, vos no has nacido de nuevo todavía. Vos que andas llorando solo porque te miran mal, hablan de vos, no sos nada todavía. Porque mira, te quiero decir algo: aunque 1,000 personas se levanten en contra mía, aunque 10,000 abran a mis espaldas, yo jamás me daré por vencido. Porque a mí no me llamó el hombre, a mí me llamó Jesucristo. Y Él me va a sostener, Él me va a hacer la vasalla, Él me va a dar fuerza, Él me va a levantar, Él me va a levantar. Y volaré como el águila y tendré fuerza como la del búfalo. Alguien puede alabar fuerte a Dios. Tendremos fuerza como la del búfalo. Sigue adelante, no se detenga. Dios te ha llamado, Dios te ha comprado. Aleluya, gloria a Dios. Pastores, yo sé que hay gente que le llama a ustedes para pedirle un consejo, pero cuando ustedes están tristes, ¿a quién le piden? Ay, Dios mío, ¿a quién le piden ustedes? A Dios. ¿Verdad que usted no le puede llamar a su miembro y decir: ya quiero entregar el privilegio, ya quiero entregar el ministerio? ¿Verdad que no? Usted se pone de rodillas, y aunque venga la marea contraria, y aunque se levante Faraón y todo su ejército, y aunque usted venga usted detrás a Faraón y adelante el mar, usted no temerá, porque usted levantará la vara como Moisés y el mar se abrirá en dos partes. Alabado sea Dios, porque Dios que tenemos nosotros, ese Dios es fiel. ¡Ese Dios es fiel! Yo creo que no voy a poder terminar esa historia, porque quiero tocar otra historia bien mínima. Un hombre llamado Moisés,
Aquel rey de ese tiempo estaba buscando a todos los niños para matarlos, porque iba a venir un libertador a sacar el pueblo. Ay, no hallaba quién era. Pues Dios, como Dios es un Dios verdadero y santo, un Dios poderoso, no pudieron matar a ese joven, a ese niño, a ese bebé, porque ese Dios que vio que aquel rey quería matar a ese niño, pues ese niño no estaba en la casa de la mamá. Ese niño Jehová se lo metió en el reino. Míreme para acá usted, viejito y viejita, con todo respeto. Nada le hubiera costado a la mamá decirle que maten a niños, ni modo. A todos están, que maten también a nosotros. No, aquella mujer lo metió en una canasta y lo envolvió bien y lo tiró al río. ¿Usted cree que esa mamá no había pensado? Y esa mamá ya sabía que ese río iba para el reino. Yo me imagino que la mamá de ese niño ya sabía que la hija de Faraón salía a bañarse el río con su doncella, cuando de repente el plan maravilloso de Dios, el propósito de Dios, hizo que ese niño se fuera y se metió. Y de repente la hija de Faraón vio que venía ahí una cesta. Quería ver, la curiosidad le llevó a ver qué había en esas cestas, y había un niño hermoso, un niño bello, y dijo: este niño me lo dio a los dioses del agua. Lo que no entendía esa mujer, que ese niño que estaba en esa canasta, en un futuro iba a ser el libertador de todo Egipto. Alguien alaba a Dios. En un futuro, por medio de él, Israel iba a salir libre. ¡A su nombre! ¡A su nombre! ¡A su nombre! ¿Querían matar al rey de todos los niños? Pues Jehová se lo metió en su propio reino. Ese es el propósito de Dios. No ocupas decir yo predico, no ocupas decir yo canto, no ocupas decir yo puedo dirigir para que Dios te tome en cuenta, porque Él para todo tiene un propósito. Jamás me imaginé yo predicar en este lugar. Primera vez que entro por esas calles. Bueno, para decirle que yo me muevo más por el lado de Soyapango, Zacatecoluca, Sonsonate, pero al lado de Oriente, hasta hace poco Dios me ha traído. Pero nunca ando diciendo: pastor, yo predico. ¿Quiere mi número, pastor? Yo predico, fíjese. Y yo no cobro, no se preocupe por ofrenda, yo no cobro. No, hombre, no descombayuncadas. Esperar que Dios te abra las puertas. No te andes ofreciendo. No te dejo ofreciendo, no, esperar que Dios te abra las puertas. Y las puertas que Dios abre, nadie las puede cerrar. Porque quizás, hermano, quizás querían matar a José porque lo vieron arruinado. Pero las puertas que Dios le abrió, nadie se las podría abrir. Pero cuando Jehová abre las puertas, aún, oiga bien lo que le voy a decir cuando termino, aún los 11 hermanos que un día, queridos hermanos, lo vendieron, entraron por las puertas de Egipto y venían, no sabían que era José que estaba aquí arriba. Pero cuando José se quitó la corona, se quitó todo lo que tenía y vieron que era José, cayeron arrodillados ante José. ¡Aleluya! Se cumplió el sueño, se cumplió la José Estrella, se cumplió el José Manojo. Es que Dios tiene un propósito. ¡Ah, Samaya, arriba, Sema! ¡Alaba lo que Él vive! ¡Alaba lo que Él vive! ¡Alaba lo que Él vive! ¡Tiene propósito! ¡Tiene propósito! ¡Tiene propósito! ¡Santo! Esos miserables hermanos estaban aguantando hambre, pero el Hijo de Dios estaba bien alimentado en Egipto. Qué lindo es Dios. Qué lindo es Dios. Seamos humildes, predicadores, seamos humildes. Ay, solo porque anda esta corbata vale 250 en agachón. Esto que ando aquí me lo regalaron. Esta camisa ni sé dónde apareció. De repente la vi en mi ropa. Alabado Cristo, sea Cristo Jesús. De repente me veo un pastor. Hermano, tiene zapatos. Si tengo un par, quiero otro par. Sí, hombre, cómo no. Venga, si a par dos, otro par de zapatos. No te preocupes por lo que vendés. No, solamente preocupaste por serle fiel a Dios. Y Dios te concederá todo lo que. Ah, Samaya. Indalema, Sheba, Lava y Asaya. Dios te dará todo lo que necesita. Solamente sírvele, solamente serle fiel. Jóvenes, con esto termino. Hicieron la Biblia. Con esto termino.
No te preocupes por tener un buen teléfono. No te preocupes por tener moto, por tener carro. No te preocupes por tener novia, por tener novio. Hermano, les quiero decir algo. La Biblia dice, buscar primeramente el reino de Jehová y su justicia. Es decir, primero buscar el ayuno, primero buscar la oración, primero buscar la salida de la campaña, primero buscar el culto, y después todo lo que en tu corazón haya anhelado, Él te lo concederá. Lo demás vendrá por sabiduría, por añadidura. Estás orando por novio, o mejor dicho, por esposo, porque o sea, el novio es un tiempo para conocerse. Estás orando por esposo, por esposa. Métete de rodillas, hombre. No te pongas a mandar solicitudes ahí en Instagram para ver quién te acepta. Nadie me quiere. Voy a ver si consigo algo. No, métete en ayuno y oración para que Dios te dé la correcta, hombre. Por eso hay matrimonios que 2 meses, 3 meses duran, porque se conocen, así se amarran. Vos querés decirte también así, que a los 3 meses estás sin mujer ya. Así querés ser vos. Métete en ayuno y oración para que Dios te bendiga. Y claro, hermano, si sos un hijo de Dios, ¿cómo Dios no te va a bendecir? ¿Vos crees que a los hijos de Dios le da la basura del mundo? No, a Dios, a los hijos de Dios le da lo mejor. Espera lo mejor que pronto viene. No se desespere. Yo no sé por qué estoy diciendo esto, hermano, pero no se desespere. Jovencita, no se desespere. Ahorita solamente piensa en servirle a Dios. Solamente piensa en su amado. Solamente piensa en Jesucristo, porque Él pronto viene. ¿Cuántos creen que Él viene? ¿Cuántos creen que Él viene? ¿Cuántos creen que Él viene? Y la iglesia diga ven. Y la novia diga ven. Y el Espíritu diga ven. Si Jesús ven pronto, ven pronto. Dígale a Dios te espero. Dígale a Dios te espero. Esperamos a nuestro amado. Si te vas a casar, y es de Dios, casate. Joven, si te vas a casar, casate. Pero jamás se te olvide que esperamos a nuestro amado. Jamás te olvides. Hebreos dice algo. Conforme a la fe murieron estos sin recibir lo prometido. Pero cuando yo estoy de rodillas y me pongo a leer la Biblia, yo me pongo a chillar, a llorar, porque hermano, estos hombres, Elías, Moisés, estos hombres, Jeremías, Isaías, aún Juan el Bautista, aún Pedro, aún Pablo, aún Felipe, aún todos los hombres del ayer esperaban ver la promesa, pero no la pudieron ver. Pero nosotros estamos a estamos a punto de ver nuestra promesa, y es nuestro amado en las nubes. ¿Cuánto se alegra? Póngase de pie, y nadie se vaya para el baño. Póngase de pie. Nuestro amado pronto viene. Nuestro amado pronto viene. Nuestro amado pronto viene. Vamos, rápido. Quiero que comencemos, ahora ya terminé. Yo sé que me daré más minutos de lo acostumbrado, pero perdónenme. Pero quiero que ustedes oren conmigo. Los jóvenes, quiero que comiencen a clamar. Yo sé que hay desánimo, yo sé que hay tristeza, pero esta noche todo desánimo del diablo lo apartamos de su vida. Ahora, Señor, te oro por la juventud, te oro por esa iglesia. Te pido que usted bendiga a esta juventud. Vamos, la iglesia clamando, los jóvenes clamando. Clamen los jóvenes, clamen los jóvenes con poder, con autoridad. Clame con autoridad, porque Cristo pronto viene. Clámelo, clame. Ahora toda caída del diablo se va fuera ahora. Vamos, clame. Yo quiero estar en tu presencia y poderte contemplar Sana basa, baba, baba, kama, saya.
Escucha esto, santo de tu manantial y de tu manantial. Sí. Sí, sí, sí. Tengo 15 minutos. Quiero hacer algo especial. No quiero llamar a todos los jóvenes. No, no todos. Porque no caemos todos aquí adelante. Pero aquellos jóvenes que quieren una doble porción del Espíritu Santo, vengan a sentar ya para ayer. Porque esto es rápido. Ahora, todos los jóvenes que quieren ser llenos del Espíritu Santo, vengan a ser rápido. Tengo 15 minutos. Yo no sé si hay algún joven necesitado de parte de Dios. Yo no sé si hay alguien que quiera venir a buscar de Dios ahora. Vamos, la iglesia clamando. Clame, 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 clame. Mientras los jóvenes pasan, clame. Pastores, ayúdenme a clamar. Ayúdenme a clamar por los jóvenes. Dame de ver. Y dame de
escucha el pueblo, escucha el pueblo. Escucha el mover. Escucha el avivamiento que se mueve. Como en el Pentecostés, Saba, Inda, Baseba. Ah, Sayaba, ya, Saya, Inda, Baseba. Aleluya, aleluya. Y mamá, mamá, Saya, vaya, Saya. Su nombre de gloria está aquí. Su nube de poder y se mueve. Su nube de gloria pasaba, vasaya. Sabana masaya. Ahora sopla santa masaya. Vamos, véngase. Véngase. Véngase, vamos a orar por usted. Ahora, hay una bajada por ahí. Aquí. Vamos, vamos, ese clamando. Vengas. Debe la mano, debe la mano. Ese niño, ¿cómo está con Dios? ¿Ya se quedó usted? ¿Ya se quedó Cristo? Haga el llamado ahí, haga la llamada. Vengas, vamos a orar por usted. Vengas. Púrese, vengas. Vamos, vamos. Soba. La primera alma.